os voy a presentar a Julio Cantos. Julio Cantos es permacultor de oficio, jardinero profesional desde casi toda su vida. Y bueno, estos últimos 15 años se ha dedicado a profundizar con el tema de la permacultura, ¿no? Con el tema de lo que sería crear espacios donde con el mínimo mantenimiento, el mínimo cuidado, puedas recoger el máximo y puedas trabajar, bueno, disfrutarlo el máximo, ¿no? Creando belleza y alimentos a la misma vez, ¿no? Yo lo conocí hace medio año buscando un permacultor profesional que me ayudara y nada, en menos de 5 horas de trabajo así, me dio todas las ideas clave para hacer mi bosque comestible, ¿no? Entonces espero que esta hora y media nos dé para que podáis animaros a crear un jardín, ¿no? Que de verdad que vale la pena. Bueno, no sé si me he olvidado algo más, pero él os lo va a explicar muy bien todo. Bueno, pues en primer lugar, daros las gracias por estar aquí en estas horas, ¿no? La hora de la comida, ¿no? Hablaremos de comida, pero no será lo mismo que comer en sí, ¿no? Quiero dar también las gracias a la organización, a Pau, a Slow Food, Dorsa Revolución, ¿no? Por permitirme poder transmitir aquí estas ideas, ¿no? Que es la misma pasión, ¿no? La misma profesión es lo que me agrada hacer, ¿no? Bueno, pues comencé. Si en cualquier momento, ya, perdona, en castellano, si en cualquier momento queréis hacer una pausa, ¿no? Algo que no se entienda, lo que sea, levantéis la mano. Tiempo muerto y lo aclaramos alguna idea. Okay. Bueno, aquí otra cosa. Quien quiera luego esta presentación, la pasamos a PDF y se la podría grabar también. Es decir, que la sociabilizamos. Bueno, un poquitín que soy. Bueno, lo que vamos a hablar va a ser de vergeles forestales. Para algunos la palabra vergel forestal es nueva, para otro tiene connotaciones también como de lugar bonito, paradisíaco, ¿no? La palabra vergel está registrada en literatura. Ramon Llull, un autor catalán de la Edad Media, la registraba como un sinónimo de paraíso, ¿no? Entonces, bueno, es interesante partir por aquí. Vemos en esta imagen que podemos ver un árbol, un arbusto pequeño y plantas, ¿no? Una forma piramidal longitudinal. Este va a ser el modelo que vamos a trabajar, ¿no? Para hacer jardines y bosques comestibles, medicinales, etc. Este modelo va a ser importante. Bueno, la palabra vergel, vemos aquí esta imagen, un señor que está recogiendo su fruta. Estas son fotografías, ¿no? Son una infografía en la que se registra, veremos luego fotografías reales, pero aquí vemos cómo podemos recrear primero, es decir, lo que vamos a trabajar va a ser diseñar con la naturaleza, una selección de plantas para poder crear ambientes como este, ¿no? Entonces vemos en esta imagen, pues, personas trabajando en un paisaje con árboles seleccionados por sus cualidades nutricionales, medicinales, etc. Bueno, la palabra vergel viene del latín viridarium, que significa extensión verde, o sea, su definición de diccionario es un huerto-jardín. Vemos que huerto y jardín, normalmente la palabra huerto está muy diferenciado de jardín. Es decir, un jardín tiende a ser, en nuestros conocimientos actuales, un espacio ornamental. Y un huerto, un espacio de frutal. No siempre fue así, ¿no? Y en la naturaleza nunca es así. Ese espacio también, la palabra vergel, hace referencia a la abundancia, ¿no? Y luego, pues una mezcla de árboles frutales, hortalizas y flores, ¿no? Estas son imágenes como muy muy, muy llamativa de lo que es el concepto de vergel. Y lo de forestal hace referencia al término forastero, ¿no? La típica frase, perdón. En otros lugares de España se hablaría de almunias. De almunias, sí, señor. Y en Granada de Carmen. Efectivamente. Tenemos en la península un lenguaje muy, muy rico, ¿no? Y bueno, estas son recuperar palabras que se perdieron, ¿no? Vergel también es el nombre de un pueblo de donde yo soy, de Alicante. Y hace referencia a eso, a lugares que bueno, a metodología que se trabajaron pues de una forma muy integrada con la naturaleza, ¿no? Y forestal hace referencia a todo lo que es de foráneo, a lo que no está cultivado. Que no solamente forestal es un bosque, sino también puede ser una garriga, una extensión de matorrales o incluso un campo, una pradería. Hacer un vergel forestal viene a definir ese espacio paradisíaco de abundancia, frutas, flores, etcétera,
que imita la naturaleza. Permacultura es una palabra. Una pequeña encuesta. ¿Cuántas personas no conocen, nunca han escuchado hablar de permacultura? Bueno, vamos bien, porque hace unos 10 años los 3-4 brazos que habían levantado eran los que habían escuchado hablar de permacultura, ¿no? Es decir, la permacultura es un movimiento social que aparece en Australia a finales de los años 70, un poco como respuesta a una crisis que hubo, parecida a esta, en los años 70, crisis del petróleo, y planteando soluciones. Entonces, la permacultura hace referencia a la creación, al diseño de entornos humanos sostenibles. Es decir, ¿cómo podemos diseñar entornos donde los humanos podamos estar integrados en la naturaleza? Tenemos la ecología, el diseño ambiental basado en la ecología aplicada. La ecología es la ciencia que estudia las interrelaciones de los seres vivos con su medio. ¿Cómo podemos aplicar este concepto de ecología en nuestro entorno, ¿no? Pues intentando que todos los ciclos de la naturaleza estén integrados, es decir, ciclo de nutrientes, nuestros restos orgánicos de la cocina pueden integrarse en el huerto, etcétera, etcétera, tanto a pequeña escala como a gran escala, ¿no? Y el objetivo de la permacultura es crear una cultura permanente, es decir, una cultura con todos sus ámbitos amplios, ¿no? Lo que serían construcción, energías, agua, producción de alimentos y la gestión de bosques y sistemas naturales, ¿no? Es un tema muy amplio, me centraré más en lo que son los bosques comestibles, pero bueno, si luego que alguien quiere profundizar un poco más en Petit Comité, luego podemos comentar algo más. Bueno, hablamos de gestión de bosques en permacultura y vemos que la gestión de los bosques tiene una base tradicional, ¿no? O sea, toda idea viene de una idea anterior, más sencilla, se va ampliando y se va, dijéramos, diversificando y haciéndola más compleja, ¿no? Entonces, los bosques naturales son el ejemplo de cómo muchos pueblos de la tierra han creado sistemas tradicionales forestales, ¿no? Bueno, hay policultivos, silvicultura industrial, sistemas agroforestería, que básicamente sería un modelo, ¿no?, que tengamos en mente, un campo, por ejemplo, de cereales con líneas de almendros o de higueras, ¿no?, que lo vivo mucho ahí en Mallorca, ¿no?, o la dehesa extremeña y de una zona de Castilla y de Andalucía, ¿no? Y vemos aquí un ejemplo, forestería análoga, que es mi profesión, ¿no? Comentaremos un poco más. Y luego lo que sería una silvicultura, una forestería de conservación. Ok, esto es un poco la introducción. Bueno, hace 5 millones de años estábamos en estos ambientes, ¿no? No nos acordamos, parte de nosotros somos aire, somos nutrientes, que estamos difundidos, difuminados por todo el universo, pero parte de nosotros, nuestros genes, Ardipithecus, estábamos en los bosques, ¿no? Es algo que tenemos como muy visceral porque realmente es nuestro hogar, ¿no? ¿Qué pasó hace 5 millones de años? Pues que cambios climáticos, ahora lo que tenemos es un caos climático, más que un cambio climático, el clima siempre es algo que ha ido cambiando, ¿no? Y en esta zona de África se fueron desertificando. Entonces nuestra estirpe, nuestro linaje, fue evolucionando hasta otras formas más terrestres y fuimos extendiéndonos por todo el planeta, ¿no? Y bueno, esto es un poco la idea del paraíso, ¿no?, que siempre es de nuestra cultura, ¿no?, del jardín jardín del Edén, ¿no?, y en el que, pues, de cierta manera hemos sido también expulsados, ¿no?, por nuestra evolución también cultural, tecnológica, etcétera. Pues bueno, hemos estado como fuera de ese entorno. Hace unos 8.000, 10.000 años se inició los procesos agrícolas en el mundo, entonces toda nuestra trayectoria de cazadores-recolectores pues fue desapareciendo poquito a poco, aún quedan muy poquitos pueblos recolectores, cazadores-recolectores, y esto conllevó también un cambio en el paisaje, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo en Tassili, que es en el centro del Sáhara, donde pinturas rupestres atestiguan, ¿no?, que hace unos 12.000, 15.000 años había unas sociedades, cazadores-recolectores, y este desierto se relaciona también con la intervención del hombre. Es decir, que por sí mismo, con el cambio climático, pues se hubiese convertido posiblemente en un semidesierto, pero con la mucha presión del ser humano en esos entornos, pues convirtieron este paisaje. Bueno, aquí vemos que en ese entorno de Tassili, pues hay jirafas, esa figura de aquí de nuestra derecha representa aquí posiblemente un barco de los ríos navegables que había en esa zona, posiblemente. Y ahora, ese es el paisaje que tiene esta zona, ¿no? Es un paisaje que podría ser Marte también,
pero es la tierra, ¿no? Y es un desierto posiblemente donde los humanos hemos formado una parte importante, ¿no? De esa degradación, ¿no? Bueno, otro concepto importante es la evolución por alimentación. Siempre que queremos hablar de un tema, por ejemplo, lo que sería paisajes comestibles, pues tenemos que verlo de por qué, queremos hacer algo, ¿no? Entonces vemos cómo nuestra alimentación, somos lo que comemos, esa típica frase, ¿no? Y más en esta feria donde estamos, ¿no? La importancia que tiene. Tenemos una dieta, está la dieta estándar que nos proponen los que saben de salud, ¿no? Pero son unas dietas que se saben también que dan como bastante enfermedades, ¿no? O sea, crea enfermedades. En nuestra evolución, en estos millones de años, hacemos un uso muy intensivo de recursos energéticos, no solamente de alimentación, sino de materias primas, ¿no? La agricultura se lleva una gran parte, ¿no? Esa producción de alimentos con base industrial. Esa industria agroalimentaria crea también sus problemas, ¿no? Obesidad, también malnutrición, incluso en los países ricos, desnutrición en países pobres, debido también a la descompensación de la gestión de los espacios agrícolas y muchas enfermedades relacionadas también con la alimentación. Ok, vimos que nuestro antepasado tiene una alimentación como mucho más frugal, ¿no? Uno de nuestros primeros nutrientes, aparte del oxígeno, como se tendría que ver como el oxígeno, reivindicar el aire como un elemento nutricional puro. Luego sería el agua. Y luego, bueno, no comíamos muchos cereales, ¿no? Si hablamos de nuestra alimentación como seres integrados en la naturaleza. Nuestra base alimentaria tendría que ser frutas y verduras, pues mejor recolectadas, recién recolectadas. Quizás una base de proteínas, vegetarianos pues más basados en alubias, en cereales también, cereales germinados. Y quien sea carnívoro, pues pollo, carnes, etcétera, ¿no? Ok, este es el aspecto que tienen pueblos tribales, ¿no? Recogidos de Australia, aspectos donde las enfermedades pues son menores, que, o sea, son diferentes y muchos menores a las que tienen los países industrializados, ¿no? Entonces tenemos modelos como para seguir. Ok, en nuestro proceso de agricultura, nos centramos un poco más en el tema que estamos. Vemos esta imagen que representa una alquería, una masía romana. Y es interesante ver cómo, por ejemplo, este es un olivo, ¿no? Que aparte de dar oliva, da uva, ¿no? Estaba registrado de que los cultivos que se hacían hasta hace bien poquito, pues estaban muy integrados, ¿no? Todos los elementos, ¿no? Es decir, se cogían varias cosechas de... O sea, lo ideal de este tipo de agricultura es que los bajos, en las zonas donde se permitía, eran cultivo de cereales, las parras crecían medio encima de los olivos y los olivos pues, nos daban aceitunas y aceite, ¿no? Es decir, la típica trilogía mediterránea, ¿no? El sistema como muy, muy integrado, ¿no? Tenemos también modelos forestales, ¿ves? Se parecen un poquitín. Vamos copiando y pegando. Los humanos se nos da muy bien lo de copiar y pegar. Así surgen casi todas las ideas. Ideas geniales, magistrales, casi nadie tiene. Son muy difíciles, sino son pequeñas ideas que van evolucionando, ¿no? A partir de los memes culturales, ¿no? Entonces, tenemos aquí un buen referente, ¿no? En el bosque. Desde antiguo, los jardines nos han llamado la atención. Este es un papiro, representa una ciudad un jardín de una ciudad de Egipto. Donde no sé, es un estanque con peces, muchos peces de ellos eran comestibles, plantas acuáticas, donde incluso generaban el papel. O sea, el papel el papiro se originaba de una planta acuática, papiro, y rodeado de árboles, ¿no? O sea, es la idea también de paraíso. Aquí hay imágenes donde ¡pum!, nos echan de aquel lugar mágico y bonito, pues siempre lo hemos intentado buscar de una forma u otra, ¿no? Incluso en su tiempo estuvo divinificado, ¿no? Dios Priapo, la diosa Flora, que siempre se representaba en los jardines griegos y romanos, pues repartiendo pues abundancia, frutas, etcétera, diversidad. Y este es el tipo de agricultura industrial, ¿no? Que es muy, muy diferente, ¿no? A los modelos que podíamos tener antaño y a los que podemos crear también. Esto es una selva, ¿no? Y es las últimas selvas que quedan de Amazonía. Con todos los procesos de degradación, ¿no? Pues para pastos, cultivo de soja, extracción de madera, etcétera, etcétera. Y la imagen que legamos al futuro es este cuadro de Goya, Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Es una imagen que, bueno, que estamos ahí como a ver qué hacemos, ¿no? Con nuestro futuro. Estamos hipotecando, ¿no? Nuestras generaciones, ¿no? Sobre tus hijos y los nietos, ¿no? Un regalo un poco chunguito, ¿no? Ok.
Entonces parece que la hemos liado, ¿no? Un poco. Y a ver qué hacemos, ¿no? Si damos media vuelta, si a ver qué hacemos. Y una actitud ahora con el tiempo de crisis un poco pesimista, ¿no? Pero siempre hay puntos de esperanza, ¿no? Pues para poder hacer cosas, ¿no? Y bueno, para aferrarnos a elementos que nos inspiren, ¿no? Y que nos den también pues herramientas, ¿no? Para poder desarrollar soluciones, tenemos lo que es la biodiversidad, ¿no? Es una palabra muy bonita, que no solamente hace referencia al número de especies, sino también a las interrelaciones entre las mismas especies, ¿no? Tanto a nivel natural también como a nivel cultural. Es decir, los paisajes agrícolas tradicionales son muy biodiversos también. Y eso es muy importante tener esa palabra bien, bien clara, ¿no? Y es nuestra garantía de supervivencia. Una imagen de biodiversidad podría ser Colombia, podría ser un país tropical con mucha, mucha riqueza. Antiguos mercados de aquí, también de la zona, también lo eran. Poquito a poco se van disminuyendo esa biodiversidad, lo cual es un riesgo. Y bueno, aquí un datito, ¿no? Voy a dar pocos datos. Hay 250.000 plantas superiores y más o menos están catalogadas 20.000, ¿no? 20.000. Pues hay cuatro, o sea, unas 15 plantas nos dan más del 90% de nuestra alimentación, ¿no? O sea, de 20.000, 10-15 plantas es lo que nos da casi toda la comida, ¿no? Es un poco preocupante, si otra cosa no. Ok, pero también podemos esa diversidad cultivarla, ¿no? Diversidad cultivada, diversidad silvestre, la podemos asociar y crear un tipo de entorno que nos dé, pues eso, comida, salud, belleza, etc. Tenemos el modelo de bosque natural, como es un bosque de la naturaleza, y podemos copiarlo, ¿no? Casi todas las plantas, por no decir todas, proceden de plantas silvestres naturales. Entonces, pues podemos integrarlas, ¿no? Con un mínimo diseño y un mínimo de gusto y sabiendo unos conocimientos básicos. Empezar por las que conocemos bien y poco a poco ir dándoles estructuras más, más complejas. Okay. Bueno, tenemos también otro recurso, ¿no? Todo esto es muy interesante, el SIPAM, ¿no? Suena un poco rarito. El Sistema Ingenioso de Patrimonio Agrícola Mundial. Es una propuesta de FAO y de algunas otras organizaciones, en el que es un recopilatorio de todos los sistemas agrícolas que han funcionado en el mundo, tenerlos en el mismo lote y decir, oye, señores, estos son sistemas agrícolas que pueblos tradicionales lo han utilizado durante cientos de años y ha funcionado. Aquí imagen que se veía el tractor, ¿no?, erosionando los suelos, ¿no?, con agricultura química, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Los sistemas tradicionales que funcionan han funcionado mucho tiempo y es un patrimonio de toda la humanidad. Ecosistemas naturales, repito esta imagen, y vergeles tradicionales, modelos a copiar y seguir. Okay. Aquí mencionaré a alguna persona, Robert Hart, si queréis más información, es quizá la persona que más ha influido en potenciar los jardines forestales, en inglés Forest Garden. Fue la primera persona que lo reportó, ¿no?, creando un espacio productivo en su finca, en Gales, y bueno, una persona vegana. Entonces viajaba por los países tropicales y los países tropicales veía mucha diversidad. Cuando llegaba a su entorno, hablamos de los años 60, 70 en Gales, pues claro, la diversidad era muy mínima, ¿no? Bueno, cultivos, sobre todo perales, manzano, entonces era un choque. Fue seleccionando plantas del mundo y fue creando ese concepto. Su primer Forest Garden modelo, ¿no?, eran 500 metros cuadrados. Era el patio detrás de su casa, 500 metros cuadrados, en una finca agrícola, en fin, que no es una gran superficie para las personas que estamos acostumbrados a manejar superficies agrarias, ¿no? 500 metros cuadrados es una superficie muy pequeñita, donde estuve experimentando y probando ese sistema y, bueno, fue bastante bien. Y, bueno, comentaré también esta cita, ¿no?, que de Robert Hart. Obviamente, pocos de nosotros estamos en condiciones de restaurar bosques, ¿no? La restauración de bosques creemos que tiene que ser de especialista, igual que la salud, ¿no?, la construcción de casa. Sabemos que no es así, ¿no?, gracias a ferias como esta. Y Robert Hart también nos lega esto, esta frase que dice que decenas de millones de nosotros tenemos jardines o el acceso a los espacios abiertos, tales como zonas industriales abandonadas, donde los árboles pueden ser plantados y que incluso en zonas densamente urbanizadas existen espacios disponibles potencialmente aprovechables como nuevos bosques urbanos. Es decir, reivindicar el espacio público como lo que es, un espacio público, ¿no?, y que todos tenemos derecho a usarlo, ¿no?, y de forma organizada y consensuada. Y un ejemplo que hace un mes en Seattle, en Estados Unidos, pues que reivindicar un espacio, están haciendo un gran bosque comestible urbano en un barrio, en el barrio de Bacon, ¿no? Es decir, tenemos herramientas, tenemos el modelo que seguir, tenemos espacio y aunque no tengamos propiedad de la tierra,
son tierras públicas, tenemos nuestros derechos a usarla, ¿no? De una forma pues ordenada, ¿no? Entonces, bueno, es un acto de reivindicación de pacífica, ¿no? Como tienen que ser las cosas. Luego tenemos este señor, Masanobu Fukuoka, hay un libro que es gratis, está en internet, La revolución de una brina de paja. Es un agricultor también rebelde, japonés, que tuve la suerte de conocerlo. Y bueno, pues también su medio de vida era el trabajar de acuerdo con la naturaleza. Es decir, su finca agrícola, basado en cereales, lo cultivaba como lo cultiva la naturaleza, sin labrar, sin arar, sin fertilizantes químicos, etc., ¿no? Y lo que eran los vergeles, los campos de cítricos, que había tenido una herencia de un monocultivo, lo transformó de tal manera que cuando vino lo del catastro, ¿no?, a volver a recalificar su finca, dijeron, bueno, a ver, ¿usted qué tiene aquí?, ¿no? Se pone, y le dijo, bueno, ustedes verán. Se pone, bueno, tiene cítricos, pero también tiene pinos, también tiene otros frutales. Y dijo, bueno, ¿cómo lo catalogamos? Y dijo, bueno, de la forma que salga más barato, ¿no? Entonces, había heredado una finca de monocultivo de cítricos. O sea, cómo trabajando con la naturaleza se pueden hacer cambios muy, muy, muy importantes. Paisajes de vergeles, de forest garden, y un paisaje de bosques pues, de monocultivo, ¿no? O sea, podría ser un pinar, podría ser un bosque de eucalipto, podría ser mil cosas, ¿no? Pero sobre todo lo que esto indica, pues pérdida de biodiversidad, erosión de fertilidad, erosión de suelo, de fertilidad de la tierra, etc. Y sobre todo de contacto con la naturaleza verdadera, ¿no? Ok. Forestería análoga, a este señor, René Sanayake, es un biólogo que cuando consigue la independencia de su país, un país donde se había hecho, en su país es Sri Lanka, la antigua Ceilán, los países colonizadores, primero portugueses, holandeses, luego los ingleses, o sea, aquí vengo a pillar, ¿no? Y se habían llevado todos los recursos que habían podido y habían creado unos que se llaman cultivos coloniales, basado té, café, la teca, en fin, expoliar al máximo, ¿no? Entonces este señor pues, creó una estrategia basada también en la permacultura de cómo puedo conservar y potenciar la biodiversidad nativa sin quitar la renta a los agricultores. Es importante, o sea, es decir, una cosa es poder restaurar los bosques, pero tenemos que dar renta a los agricultores, ¿no? Bueno, pues cuando se planteó esto a los agricultores, él aún no era biólogo, ¿no? Se planteó estas preguntas y a los 5 años, como en las películas de Volveré, ¿no?, pues volvió ya siendo biólogo y con herramienta. Había conseguido pues, unas bases teóricas y prácticas de cómo conseguirlo, ¿no? Y aquí vemos una definición muy interesante que es que la forestería análoga, forestería, especies forestales, más o menos aquí lo vincularemos con árboles, no siempre es así, podemos hacer forestería en praderías también o en zonas de matorral, incluso zonas húmedas. Y análoga quiere decir similar, o sea, crear bosques similares a los naturales. Eso sería la definición de forestería análoga. Pero a él, que lo trajimos hace 2 años aquí a España, le gusta definirlo como arte y ciencia, ¿no? O sea, dos palabras que muchas veces están contrapuestas. Es decir, los antiguos bachillerato o era ciencias o era letras, ¿no? Entonces, crear un sistema, ¿no?, donde las personas podemos tener integrado como base, ¿no?, y que no hace falta ser especialista, simplemente los trabajadores que trabajamos en estos temas somos jardineros, jardineros forestales. Yo soy valenciano, ahí somos yaurador de la agricultura del país, ¿no? Yaurador es como un permacultor, lo peor que se le puede decir, ¿no? Labrar la tierra, ¿no? O sea, removerla, etcétera, ¿no? En cambio, el concepto de ser un trabajador de la tierra, ¿no?, y ser jardinero forestal, bueno, da como unas connotaciones muy, muy, muy bonitas y muy, muy interesantes. Entonces, arte y ciencia de diseñar, el diseño de ecosistemas forestales sintéticos, lo diseñamos nosotros, pero que imita la dinámica, la estructura y las funciones de los ecosistemas forestales locales. Es importante ver cómo sería, si queremos diseñar un bosque comestible aquí, bueno, aquí dentro no, fuera aquí en el patio, cómo sería la vegetación nativa. Y a partir de ahí ya tendremos un modelo a seguir, ¿no? La dinámica, vemos aquí, es importante. Ver cómo un bosque natural, o sea, una zona que se haya degradado, yo que sé, por el tema de agricultura, un incendio, lo que sea, tarda una serie de tiempo en recuperarse. Con sistemas de forestería análoga, ¿no?, pues podemos, en este espacio, podemos hacer cultivos de ciclo corto, una huerta, podría ser una huerta, un cultivo de cereales, y vamos integrando árboles, tanto nativos, algún porcentaje, como también productivos. Y vamos transformando en este proceso, que aquí habría una vegetación natural, económicamente a lo mejor muy limitada, biológicamente muy interesante, pero como que económicamente, si ponemos especies que tienen, digamos, la misma estructura fisionómica,
que se van apareciendo, pues podemos crear pues también renta, ¿no? Podemos ser un proyecto que sea rentable, ¿no? Hasta que conseguimos un bosque, pues una estructura forestal, ¿no? Eso sería el proceso dinámico, ¿no? Un proceso en el tiempo. Tiene que ser rentable desde el primer día. La estructura, ¿no? Este de aquí, aquí es un bosque amazónico, un bosque tropical, y bueno, pues vemos que hay diferentes estratos, diferentes pisos, y las plantas se van situando, los árboles, arbustos, trepadoras, herbáceas, las epífitas, las que crecen encima de los troncos, bueno, crea todo un ecosistema. Este es un modelo muy interesante, porque fue una de las primeras culturas forestales registradas así registrada a nivel bibliográfico, que eran los mayas. O sea, en 2012, año maya, poco a ver lo que va a pasar, ¿no? Pues lo que va a pasar, pues bueno, es que nos han regalado un regalo, o sea, tenemos un regalazo, ¿no? Que es decir, mira, señores, nosotros tuvimos una cultura, antes que llegaran los españoles ya se colapsó, ¿sabes? Esa cultura, sobrepoblación, crisis también ecológica, etcétera, o sea, se juntaron el número de cargas, había muchas personas para las condiciones climáticas de ese momento y se colapsaron. Cuando llegaron los españoles, muchas ciudades ya estaban abandonadas, los mayas, aztecas, incas, otra cultura. Y su modo de vida se desarrolló a través de hacer este modelo agronómico, ¿no? Un bosque comestible. Que imitaba la estructura forestal, es decir, antes de que surgiera la palabra permacultura, forestería, etcétera, ya lo hacían de forma natural. Esto y el cultivo intensivo, pero de forma muy eficiente del maíz como carbohidrato, era su modo de vida, ¿no? Y yo creo que es un buen regalo para el 2012, ¿no? Más que así las visiones más apocalípticas. Y luego es importante también cuando diseñemos crear también las funciones del bosque, ¿no? Las funciones del bosque, pues producir oxígeno, bajar CO2, retener humedad en forma de agua líquida o también de humedad en el suelo, los efectos microclimáticos del viento y sobre todo la creación de suelo. O sea, uno de los productos, ¿no? que debería dar la agricultura, o sea, que se debería contar, ¿no? como producto, sería la creación de suelo. Los sistemas agrícolas son esquilmadores convencionales, son esquilmadores de suelo, ¿no? Entonces, el suelo se debería cuantificar como si fuese un producto que es un legado para las generaciones futuras. Bueno, diseño de vergel forestal, hay que diseñar esos espacios. Bueno, los factores de diseño son las zonas climáticas, ubicación topográfica, la orientación, la vegetación que existe, el suelo, límites, los setos, los gustos de las personas donde van a ir a trabajar, los calendarios de fructificación, es interesante pues, tener fruta todo el máximo de tiempo posible, y la temporalización de las actividades que vayamos a hacer. Luego, etcétera, se refiere a los mantenimientos, que bueno, veremos que son poquitos. Okay. Un diseño, podemos diseñar sobre papel primero. Entonces, es importante estos conceptos, ¿no? Como vimos en la estructura de los bosques forestales, de los jardines forestales maya, ¿no? Árboles emergentes. Árboles emergentes son todos los que salen del dosel, que es el estrato medio. Entonces, el estrato medio dosel llamaremos a un estrato de árboles que podemos recolectarlo pues, o con la mano o con una pequeña escalerita o subiéndonos a poca altura, ¿no? Eso sería el dosel. Todo lo que sobresalga serían árboles emergentes. ¿Se os ocurre algún árbol emergente, si hacemos un jardín? ¿Un árbol alto que dé fruta? ¿Perdón? Nogal, muy bien. Un pino piñonero, correcto. Si nos ponemos a diseñar, ahora mismo haríamos todo un jardín con todos los conocimientos que tenemos. Pero muy bueno, lo he hecho alguna vez también. Ok, los árboles medio dosel pues son casi todos los tipos manzanos, ciruelos, etc. Y los tratos herbáceos pues son los que nos tenemos que agachar, ¿no? O sea, los árboles emergentes, lo bueno que tienen, que son los que la fruta cae. O sea, no tenemos que subir a por las nueces. Caen y no tenemos ningún problema que se pierda, ¿no? Los árboles medios son los que tenemos que más bien recolectar. O sea, tener una higuera muy alto, pues a lo mejor o nos subimos a ella o cuando cae, ¡pof!, ¿no? Entonces, mejor tenerlo un poco bajo. Estrato herbáceo, todo lo que crece por debajo. Y luego hay otros estratos, ¿no? Como por ejemplo los trepadores, ¿no? Los trepadores lo podríamos ver también como estrato de dosel también, una parra creciendo como la serpiente del paraíso, ¿no? Así en medio de los manzanos. Ok. Es importante, la zona de rusticidad es quizás hay muchos factores, ¿no? Pero aquí solamente haré hincapié, es una charla así pues más emotiva que otra cosa, pues de que para catalogar las especies, pues podemos catalogarla por su zona de rusticidad, es decir, cuánta la helada mínima habitual, ¿no? puede alcanzar una zona.
Entonces nosotros, donde estamos ahora, sería una zona verde, una zona 8, menos 12 grados, el pico coge por aquí, ¿no? A veces. O... Entre 8 y 7. 8 y 7. Entonces, pues estamos correctos. Sería la zona 8, ¿no? Entonces sabemos que tenemos una zona 8, que es, dijéramos, ¿y qué hacemos, qué porras hacemos con esta zona? Aquí en Cataluña, vamos aquí a esta zona, ¿ok? Nada, hay mucha información en internet, que es gratuita, y también bibliografía y libros, pero bueno, todo lo que sea los permacultores, la palabra gratis nos llama mucho la atención, ¿no? Todo lo que sea gratis es interesante. Ahí existe esta página, el título es Las plantas ornamentales, su zona de rusticidad de España, en el que te hace un catálogo de muchas especies con su zona de rusticidad. Entonces, sabes en tu zona, según la edad mínima que tienes, qué plantas puedes poner, ¿no? Luego avanzaremos un poquito más en este tema. Por ejemplo, y su utilidad es, por ejemplo, que un algarrobo, ¿no?, que es de zona 9-10, su distribución, pues sabes que puedes tener determinadas especies, ¿no?, para poderlas catalogar, en esas, hacer tu diseño, ¿no? Y aunque no tengas muchas ideas, las herramientas están y son muy, muy asequibles. Luego, otra forma de fuente de información son los proyectos que está en la Asociación de Slow Food de Mallorca, y que han hecho una catalogación junto con una empresa, es decir, vinculado al sector también privado, pues para hacer una catalogación de frutales antiguos y revalorizarlos, entonces potenciarlos. Es decir, potenciar la biodiversidad también cultivada, ¿no?, de nuestro entorno es muy importante. Es un proyecto muy, muy interesante y bueno, pues que hay que ir replicando en muchos sitios, ¿no? O sea, calendario de fructificación. Para nuestro diseño nos hace falta, bueno, nos gusta comer fruta fresca todo el año. ¿Y cómo podemos ampliar lo máximo posible, ¿no? Pues tenemos biodiversidad, cada uno con su calendario de fructificación, etc. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, en esta imagen anterior, ¿no?, de frutales tradicionales, por ejemplo, en Mallorca hay una veintena de manzanos que hasta hace poco se usaban los agricultores de forma tradicional, con fructificaciones escalonadas. Pongo el ejemplo de manzanos, pero casi todos los frutales eran igual. Desde fructificaciones muy tempranas, la poma de San Juan, hasta muy tardía, del Siri, que aguantaba en el árbol hasta enero, incluso febrero, ¿no? Entonces, ¿por qué tenía esta biodiversidad tan grande? Sencillamente porque no había neveras, ¿no? Ahora todo lo que son los monocultivos de manzanos es una cosecha, que se pueda cosechar todo a la vez para poderla guardar y llevarla a cualquier lugar del mundo, o sea, poder comer manzanas de, no sé, de Nueva Zelanda y cosas de estas, ¿no?, que se almacenen bien, que se conserven y listo para volar. La diversidad del agricultor es todo lo contrario, es una diversidad pues que está integrada a los ritmos de la naturaleza, ¿no? Pues hay que potenciar ese tipo de y ayudar, ¿no?, a tantos agricultores como viveristas, etcétera. Bueno, la imagen anterior, aquí la vemos un poquitín más detallada, y cómo, por ejemplo, un cultivo de lechuga puede ser muy ecológico, pero cuando es un monocultivo, pues su biodiversidad evidentemente está limitada, ¿no? Entonces, podemos ir trabajando en sistemas mixtos, en sistemas, por ejemplo, agroforestales, vinculando con árboles, con setos, etcétera, ¿no? Y cómo poderlo dar más complejidad, ¿no?, al sistema. Va a ser mucho más resistente, va a crear más, o va a perder menos suelo, y sobre todo va a ser como más bello también, que es importante, también cultivar la belleza. Forestería análoga se enseña, en principio se divulga a través de agricultores. Cuando Ranil vino aquí a España no preguntó que si iba a ir para venir a hablar a una universidad, está muy bien, pero que él preferiría hablar con agricultores, con payeses, etc., ¿no? Vino a Biocultura y bueno, pues a nivel de divulgar estas técnicas las personas que realmente lo necesitan, o sea, a nivel más docente, o sea, la forestería es algo que interesa a los biólogos, geógrafos, biólogos, son las personas docentes que más les puede interesar a nivel de estudios, y luego a los agricultores, ¿no?, para encontrar soluciones para sus fincas, ¿no? Hay una metodología, no me enrollaré mucho, pues de observar la finca, etcétera, pero sobre todo intentar copiar cómo funcionan los sistemas naturales de ese lugar, ¿no? Hay una fórmula fisionómica, esta la comentaré un poquitín más adelante. Esa fórmula se basa en números y letras, metodología muy, muy sencilla para agricultores, etc. Entonces, leyendo estas fórmulas, ¿no?, pues vemos un poco lo que nos da una idea de cómo es el bosque natural y el bosque, o el ecosistema que tenemos ahora. Es decir, V, por ejemplo, que aparece por aquí, son árboles siempre verdes, 7 es una altura, más de 15 metros, en fin, que va dando como referentes. Eso es una metodología. Lo importante es quedarse que hay una metodología para poder intervenir en el,
en los paisajes comestibles. Resumiendo, sería la metodología de identificación del hábitat potencial, ¿no? Identificar si esta zona sería un bosque de ullastre, de encinas, de pinar, etcétera, ¿qué sería esto? Estudiar la vegetación actual, qué vegetación tenemos ahora, muchas veces varía mucho, ¿no? lo que tenemos de lo que ha sido, ¿no? Diseñar la recuperación de estrategias de la flora nativa y aplicación de las técnicas apropiadas, ¿no? O sea, permacultura no es ninguna técnica, forestinálogo tampoco, son metodologías de diseño. Entonces, en una zona muy cerquita de aquí, de Balaguer, cerca de la finca donde Pau tiene sus viveros, serían unos bosques de ribera, serían también bosques de ribera y de aluvión, ¿no? Una zona llana donde se inunda. Entonces, es interesante saber ese tipo, esta sería la fisonomía de las parcelas. Entonces, vamos a diferenciar lo que es vegetación y flora. Vegetación es el conjunto, es el paisaje, ¿no? Eso es la vegetación. Y la flora, nos acercamos un poco más y vamos viendo las especies. Eso va a ser la flora, ¿no? Es importante diferenciar esos dos términos. Luego tenemos otro concepto, que es la etnobotánica. La etnobotánica hace referencia al uso de las plantas por la gente, por las personas, ¿no? Es decir, plantas medicinales, comestibles, usos tradicionales y nuevos que se van descubriendo. Eso es toda la etnobotánica. Hay etnobotánica silvestre y cultivada. Y vemos que, por ejemplo, esto en una finca de un bosque de ribera, ¿no? Que sería más o menos una zona que sería aquí, cerquita del río, del Segre, habría chopos, habría olmos, fresnos, sauces, zarzas de diferentes tipos, acerolas, acerolas silvestres. Rubia dactylorum es un tipo de amor de hortelano, es una hierba que enseguida a los agricultores se queda como enganchado. Lúpulo, importante para la cerveza. Y luego es hierba de bosque, ¿no? Entonces sabemos que hay otro tipo de bosques, ¿no? Que sería un bosque de nogales. Aquí ya se han extinguido, los hubo, se extinguieron. Quedan en alguna zona del centro de Asia todavía y son modelos. Entonces podemos copiar y pegar, es decir, contemplar parte de la vegetación nativa, la que tiene sobre todo un uso de conservación de biodiversidad, pero también la que tiene usos a nivel de producción, ¿no? Nos hace falta también conseguir rentas, ¿no? Entonces podemos conseguir. ¿Pecanero? ¿Os suena a alguien? ¿La nuez de pecana? La nuez de pecana. Pecan. Pecanas. Es una nuez que en Navidad empieza a verse un poquito más. De aquí a poco, dentro de unos 10 años, vale, un pecanero. Será como el ginkgo biloba, que es mucho más conocido. Son nuevos árboles que irán llegando. Pecanero viene de Estados Unidos, ¿no? Pero cuando hablamos de especies nativas y no. Pecanero los hubo también en Europa, se extinguieron las glaciaciones, los hubo, se extinguieron, entonces nunca se sabe, no voy a entrar a la polémica si es una reintroducción o no, el poder poner especies que se extinguieron hace 100, 1000 o un millón de años, ¿no? Es decir, pero que estuvieron, ¿no? Los nogales, los tilos, los herbales, cerezos, grosilleros, frambuesos, es decir, podemos replicar la estructura, ¿no? La conformación de árboles, arbustos y hierbas del bosque nativo. Y con otras especies que, aparte de que sean de conservación, que también nos produzcan alimento en estratos, ¿no? Cada uno ubicando su espacio de luz y de nutriente, ¿no? Porque el bosque es denso y generalmente la fruta no se da dentro del bosque, salvo algunas, ¿no? Entonces hay que diseñar esos entornos, cada uno con sus necesidades. Por ejemplo, una especie que es tóxica, ¿no? Que se da en estos bosques, de aquí, Cornus sanguinea, el sanguiñol, ¿no? En catalán, sanguiñol. Bueno, es útil para el fruto, para la sal, para nosotros es tóxico, es vomitivo, da un tinte azul. El Otzi, ¿no? Aquel señor que encontraron momificado en los Alpes, no sé si os suena, bueno, tenía flechas hechas con esta especie, es decir, que bueno, pues, si alguien se dedica al tiro de arco, pues puede tener un recurso, nunca se sabe, la vida da muchas vueltas. Y una especie análoga sería un Cornus causa, que es una especie de Japón, con frutas deliciosas, ¿no? Muy, muy buenas, y que ocuparía el mismo nicho, ¿no? Entonces, sería. No hablamos de restauración, sino hablamos de un sistema agroforestal, ¿no? Un sistema productivo, pero que imita lo máximo a la naturaleza. Entonces, bueno, tenemos estas especies. El saúco, ¿no? El saúco, ¿lo conocéis? Sí, el saúco es un arbolito pequeño, las flores blancas, se hace un champán muy, muy bueno, delicioso. Y luego las frutas también son comestibles, se hacen mermeladas, algunas casas comerciales, si entráis una dietética, sirope de saúco, ¡boom!, te lo venden. Saúco, si queréis ver la plantita, pues en Dolce Revolución creo que la tenéis, si no está por aquí. Mira, ese es ahí, justamente, está de la flor blanca, ahí está.
Con esta flor se recortan, así lo que los pedúnculos, se pone con azúcar o mejor fructosa, algo que tenga hidratos, y con limón, y se hace un champán muy, muy, muy bueno. Y es gratis, cortar y poner, y son recetas muy, muy sencillas. Canadiensis es otra especie de Canadá, que hace la fructificación es mayor, ¿no? Etcétera. Este es el pecanero, que se parece al fresno, o sea, la analogía, las hojas se parecen, un poquito la estructura también, y bueno, hace esta fruta no de este tamaño, son tipo nuez, ¿no? Pero es una nuez muy, muy buena, ¿no? Y de esta forma creamos ecosistemas agrícolas pero que imitan muy bien a la naturaleza, es decir, son productivos y que bueno, están muy, hay, y que tienen también mucha diversidad nativa en cuanto a aves, insectos, etcétera, también. Es importante. Los nogales, aparte del nogal el nerreya, que sería como el autóctono, pues hay mucha diversidad, ¿no? Tenemos el neotrópica, que es uno que está en Colombia y en Venezuela, nigra, Estados Unidos, mayo, lentifolia, que hace además la diversidad es increíble, ¿no? Esto de aquí que parece Photoshop es real, ¿no? Son unas nueces que parecen como corazoncitos, ¿no? O sea, pequeñas, pero muy, muy deliciosas y, bueno, muy estéticas, ¿no? Y luego, esas especies, la nuestra sería la regia y las que hay por el mundo. Y luego están todas las variedades, ¿no? Ahora también está también interesante reivindicar las cosas nuestras. O sea, el Yuclan hispánica se está recatalogando, el Yuclan regia, que es el nogal, como un para potenciar su uso, las variedades tradicionales, ¿no? Y luego los usos que hay, pues las hojas, aparte del comestible, ¿no? Las nueces, lo que serían los tintes para pelo, la nogalina para madera. Y un producto que os recomiendo, aquí en la feria hoy he tenido el gusto de probarlo, que es la ratafía, que es el licor de nueces, ¿no? Delicioso, nueces y otras cosas. Muchas veces los licores, como igual que la miel, ¿no? Son como un compendio de biodiversidad nativa, ¿no? Recolectado, ¿no? Puesto ahí, es como un pelotazo, ¿no? Y bueno, las hojas también se utilizan, o sea, son medicinales, es decir, que de los nogales y de muchas especies tienen muchísimas utilidades, ¿no? Luego, en forestería análoga, lo que estamos trabajando es en los productos que se sacan, ¿no? Productos que conservan la diversidad nativa, local, la producción orgánica, ¿no? Y también garantiza el comercio justo. O sea, lo que es la madera certificada, el FSC, también aparece pues eso, en los años 80-90, y esto más o menos también la misma época, pero el FSC mueve muchos millones de euros, de dólares, de yenes y de todo. Forestería análoga, vamos a otro ritmo, ¿no? Un ritmo más sociabilizante. Entonces, pues lo intentamos pues, transmitir al comercio lo más local posible. Bueno, pues todavía no está muy conocido, pero bueno, un día diré, mira, aquella, cuando veáis un Forest Garden Pro de aquí un tiempo, diré, mira, yo estuve en aquella charla que hablaron de aquel tema, ¿no? Ahora somos pioneros, estamos aquí los primeros pasitos en Europa. Ok, vergeles forestales, Forest Garden, agricultura natural, forestería análoga, todos son realmente sinónimos, ¿no? De lo mismo, de esos ecosistemas, ¿no? Paso a paso. Imágenes, jardines en Mallorca. Hay algunas especies que se pueden diferenciar. Aquí la capuchina, aquí caléndulas, aquí son frutales, hay otros que cuesta un poquito más. Hay habas, integrados, etc. Ese es el aspecto que tienen, ¿no? O sea, un poco se diferencia de un bosque natural, ¿no? O sea, la diferencia es cuando te aproximas y dices, ah, se puede comer, ¿no? Y vas por ir recolectando, ¿no? Tiene nuestro espíritu de cazador y sobre todo recolector, ahí se aflora, ¿no? Ok, se inician también los talleres, como unos prediseños, se pueden hacer los diseños sobre papel o diseños, si ya conoces el lugar, ¿no? Pues diseñar en ese espacio o primero sobre papel. Según los conocimientos que uno va adquiriendo, pues tiene como más facilidad, como cualquier otro oficio en el mundo, ¿no? Entonces, básicamente, primero es hacer un planteamiento general, ¿no? De lo que se quiere hacer y ver un poco, visualizar, ¿no? Es importante que aunque lo hagas en papel o lo hagas en la mente, tener el concepto de visualizar, ¿no? Saber que ahora mismo estamos en este paso, en la etapa de plantadores. En esta etapa de plantadores, como vimos, podemos ser hortelanos, porque podemos hacer un huerto con su goteo, con su sistema de riego por inundación, lo que hagamos. Donde vamos a poner sobre todo hortalizas, pero ya vamos a poner los arbolitos y las semillas de frutales y de forestales. Y que vamos a vivir todo un proceso. Es decir, que durante unos años podemos ser hortelanos, ¿no? Podemos ser horticultores, y poco a poco nos vamos a ir convirtiendo en fruticultores. Los árboles frutales harán competencia por luz y nutrientes, sobre todo en las hortalizas convencionales. Nos interesará más poner plantas herbáceas plurianuales,
tipo como la consuelda, la borraja, que es autosiembra, en fin, ese tipo de plantas que no hay que trabajar, ¿no? Y poquito a poco nos vamos transformando, pues pasamos de horticultores a fruticultores, luego a forestales, ¿no? Y luego, si queremos, podemos dejar una herencia pues de bosques a nuestros descendientes, ¿no? Lo cual en forma de oxígeno, ¿no? Y de madera y otro recurso, ¿no? En Costa Rica, que es un lugar paradigmático en temas de jardinería forestal, los agricultores por estos procesos cobran. Es decir, el Estado le da un dinero por transformar lo que ellos llaman potreros, pastos, ¿no?, medio abandonados, a sistemas de forestales. Es decir, reciben una renta. Y es una renta que es muy lógica. O sea, está produciendo un bien para la región, para el país, para la humanidad, ¿no? Está produciendo oxígeno, va fijando CO2, ¿no? Es decir, que es algo también que se podría y se deberá reivindicar aquí también. Ok, pues luego hay que diseñar, se van haciendo las plantaciones, los marcos de plantación depende, tenemos modelos de bosques que son la sabana africana, con árboles dispersos, y modelos de bosques muy, muy densos, ¿no? Entonces, como jardineros, vamos a ser también artistas. En vez de ser artistas de dibujar paisaje con rotulador y con acuarelas, bueno, en vez de un pincelito vamos a coger un pico y una pala, ¿no? Pero vamos a ser también artistas del paisaje, ¿no? Y vamos a diseñar también con esos criterios de productividad y belleza. Entonces, pues una iniciativa muy buena es hacer para nuestro clima mediterráneo, es hacer el alcorque, la garangola, este cráter alrededor, donde podemos ir regando, ¿no? Podemos ir regando de forma puntual, pero sobre todo puntual pero masiva. Es decir, a veces cuando se habla de goteo, el goteo puede ser interesante, ahorra agua, es cierto, pero no da fortaleza a las plantas. Generalmente, si se riega por inundación, ¿no?, sistemas tradicionales, hacía que los árboles, las hortalizas es otra cosa, los árboles hacen que cuando el agua se va infiltrando, las raíces también se infiltren y vayan buscando la capa freática, ¿no? Entonces potencian, dan vigor a los árboles. Ayer tuve, bueno, en un diseño en Zaragoza, pues vimos con los amigos, clientes amigos, ¿no?, con los que trabajaba, vimos diferentes tipos de bosques, ecosistemas de alrededor, y vimos un campo abandonado de melocotonero, un campo que seguro antes se abandonó y en un año, sin regar, se murió, ¿no? ¿No? Sus raíces no estaban fuertes. Ok, los modelos, también debajo de los alcorques, podemos ir colocando plantas. O sea, es decir, para hacer productivo ese espacio, claro, decimos, este árbol no me va a dar fruta hasta dentro de 3 o 4 años. Tenemos que ser que ese metro cuadrado sea rentable. ¿Y cómo lo podemos hacer rentable? Poniendo en ese metro cuadrado pues especies que nos den algo, ¿no? Y ese algo pueden ser hortalizas, pueden ser también plantas medicinales asociadas. De hecho, van a salir hierbas, lo que llamamos malas hierbas. No hay ninguna hierba que sea mala, ¿eh? Pero van a salir hierbas que a lo mejor no deseadas. Si vamos cultivando y vamos sembrando, ¿no?, las hierbas que nos pueden dar, dijéramos, pues eso, algo para llenar el cesto, pues es interesante, ¿no? Y la estrategia simplemente cuando pongamos el árbol, abonemos un poco, le pongamos las plantas asociadas, ya tenemos ese metro cuadrado ya que nos da algún beneficio desde primer día. Sistemas para hacer los alcorques, una buena medida. Es decir, bueno, ¿qué medida hago los alcorques? Pues esta medida es muy interesante, ¿no? Nuestro brazo, nuestra ergonomía, hacer las cosas a nuestra medida. Si cuando nos hacemos mayores o porque no podemos, no queremos agacharnos al huerto, el huerto lo elevamos, ¿no? Aquí es algo parecido, es decir, los alcorques, ese círculo que hacemos alrededor del árbol, los 60 centímetros normal de nuestro brazo es lo ideal, 1,20 m de diámetro, porque es donde podemos, este diámetro es donde podemos llegar a cualquier punto para poder alcanzar a coger si hemos puesto fresas o hortalizas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es una buena medida. Ok, importante también cuando tenemos hierbas, ¿no? Esto no vale para todos los sitios. El sitio que tenga mucha competencia de vegetación, ¿no?, pues que la tierra sea como muy, muy, muy fértil, que haya muchas hierbas que no nos interesan, lo suyo es acolchar con cartón. Mejor cartón que papel de diario, el tema de las tintas, cuanto más natural, mejor. Entonces, poner cartones solapados, ¿no? Hay que regar primero el suelo, luego el cartón, luego un poquitín de abono puede ser interesante o no, depende del sitio. Y luego, siguiente paso, sería acolchar. Poner los restos de hojas, estas de aquí son, dijéramos, de malas hierbas, en sitios que sean pobres o que haya huecos, ¿no?, como es este caso, pues se rellena con hierba. La hierba se va a deshacer, va a hacer la tierra, ¿no?, va a hacer compost, ¿no?, en su ciclo de degradación, ¿no?
pues es importante integrarlo todo. O sea, no hay malas hierbas. Eso es un concepto que no... no sé lo que es una mala hierba. Y luego, pues acolchar, ¿no? Todos los árboles estén súper súper acolchados. Acolchar, además, es una faena muy bonita, ¿no? Muy de coger, es muy gratificante. Esta es un poco la idea. Después también los alcorques. Podemos tener los alcorques con árboles, pero algunos pueden ser flores, porque sí, porque nos gustan. Otros con hortalizas. Este es lemongrass en Ibiza. Y bueno, pues tener todo. También los alcorques en verano hay que acolcharlo para que ahorren agua. Y esto es un poco una forma que pueden quedar. Todavía aquí se ven los cartones de base. Y aquí el aspecto de gratificación, cómo se quedan las personas cuando van trabajando, ¿no? Es un trabajo como agradable, ¿no? Y esto es un aspecto que va teniendo esos espacios. Esto es en Navarra, se puede hacer en cualquier clima, en clima tocando con el clima atlántico. Y luego las estrategias que podemos seguir para ahorrar agua. ¿Conocéis el nivel ENA? Esto de aquí. ¿Os suena? Un nivel ENA. Esto de aquí, los chinos cultivan en terraza gracias a estas tres maderitas, que pueden ser tres cañas, que son una A grande, de madera, como si fuese una A mayúscula, con una piedrecita, que justo cuando está a nivel, la A, la piedra está aquí en medio. Entonces, si lo inclinamos, la piedra bascula y esto nos va a dar los niveles. O sea, podemos diseñar una línea de cota, podríamos ir aquí en una pendiente diseñando todos los puntos que están al mismo nivel. Y eso podemos hacer bastantes cosas. Los chinos lo que hicieron son todas las terrazas, ¿no? Las terrazas del cultivo del arroz con esto. Una técnica tan sencilla como tres palitos, una cuerda y una piedra. Con eso los grandes arrozales hace unos 6.000 años, 6.000, 8.000 años en el sudeste asiático. Y con esto lo que podemos hacer son suales. Que el sual, la zanja de infiltración, es decir, aprovechar las aguas de escorrentía. Hablamos de técnicas en el que hacemos una zanja siguiendo una curva de nivel. Entonces, cuando el agua, en el lugar que tenemos pendiente, por escorrentía, pasa sobre el terreno, aquí lo intercepta, entonces las aguas se van infiltrando poco a poco. Es decir, todo lo que sea la erosión de superficie, la eliminamos. Podemos hacer que estas aguas las podemos derivar hacia un lado, hacia estanques, o dejar que las aguas se infiltren. Eso ya son pequeñas pinceladas. Y así podemos tener este tipo de paisaje, ¿no? Un paisaje, esto es una ladera que hemos hecho unas zanjas. Las aguas se han ido reteniendo, hemos cultivado la parte de abajo y, bueno, creamos sistemas donde la tierra se mantiene, ¿no? Y es todo lo contrario a esto, ¿no? Es decir, lugares donde no se maneja el suelo, en lugares de pendiente, donde se trabaja, se labra, ¿no? Pues hay muchísima erosión, toda la tierra se pierde, ¿no? Toneladas, o sea, el delta del Ebro, gran parte del delta del Ebro, la tierra es originaria de las Bárdenas Reales y de los Monegros, ¿no? De las deforestaciones, ¿no? Parte de ella, ¿no? Es decir, toneladas y toneladas de tierras que se pierden, ¿no? Por erosión. Podemos integrar también gallineros, ¿no? debajo de una morera, gallinero integrado aquí. Cultivar setas también dentro de los vergeles. Y hay sistemas también muy, muy eficientes. Estos son los vergeles en Kerala, que básicamente son unos recipientes. Esto de aquí es un ánfora, que está enterrado, se entierran al lado de los arbolitos, riegan. Entonces, como una tecnología muy, muy, muy básica, es una ánfora como un botijo, que tú llenas el agua, la ánfora de agua, va sudando y poquito a poco va dando agua a las plantas, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una tecnología. Aquí están las páginas, muy interesante. Ok, estrato emergente. Vemos aquí pues lo que comentábamos, el pino piñonero, el pecano que hemos visto como especie un poco novedosa y luego los nogales, ¿no? Entonces son tres árboles que sobresalen dos, todos caen y solamente luego tenemos que ir por ella a ramonear, un poco a recolectar, ¿no? Los estratos medios, imágenes de estratos medios, pues son los típicos frutales, ¿no? O sea, manzanos, perales, ciruelos, melocotoneros, etcétera, ¿no? Y esta de aquí, estoy muy contento porque es la nuez de macadamia. En Mallorca se nos está dando muy bien, está un cultivo experimental. Siempre los agricultores han sido los mejores experimentadores que ha habido, ¿no? O sea, han tenido plantas y han ido a ver si se da o no se da, ¿no? Entonces son como personas muy, muy curiosas. Estrato bajo, no sé si conocéis los fisalis, el alquejenje, esta frutita de aquí, ¿no? Es una fruta súper deliciosa, muy buena. Borrajas, violeta, la violeta es muy buena, la flor, comestible, riquísima. La lavanda, hemerocalis, la flor de un día, la podéis encontrar en viveros. Y es una planta realmente que aquí a Europa nos ha llegado como una planta de ornamental, pero los chinos la cultivaban para comer.
flores comestibles como un... Como, y que aunque nos parezca raro, quizás en el ambiente del low food no tanto, últimamente se ha puesto más, se ha revalorizado, pero una alcachofa es una flor que nos comemos también, más o menos, o sea que tenemos una cierta tradición. No nos olvidemos de las trepadoras, la fruta de Dionisos, en este caso. Aquí, y luego también las plantas silvestres, ¿no? Estas son collejas, ¿no? Coleus, y que en unos lugares tienen más usos que en otros, ¿no? Por ejemplo, la rúcula, que ahora todo el mundo la conoce. Hace 20 años la rúcula no pasaba de ser una mala hierba y que, bueno, alguien la comía por aquí y había tradiciones locales que sí que la consumían, ¿no? Esta planta, la colleja, en Ibiza, ¿no?, tiene el nombre de verdura. O sea, dice, vamos a recoger verdura. O sea, es como la verdura por excelencia. Es como si fuese un manjar, ¿no? Y en otros espacios, pues no tiene ningún uso. Entonces, hay que revalorizar este tipo de especie. Pino, piñonero, encinar. Esto de aquí es también lo menciono, esto es en Mallorca. Entonces, es muy curioso porque esto, la forestería análoga, que parece como muy, muy novedosa, ¿no? A mí me gusta mucho la etnobotánica, las tradiciones, ¿no? Bien, pues en esta finca las encinas, la encina es como bueno, lo conocéis más o menos, ¿no? Encina es como una especie de roble, hace una fruta que son bellotas, que es una fruta así como carnosa, suelen ser amargas, ¿no? En este bosque las bellotas son dulces ya, estaban injertadas con bellotas dulces y luego pues tenían dentro de ahí madroño, que también hace una fruta que se come, es decir, que esa estrategia de la que estoy hablando ya lo hacían sin nombre, ¿no? Es muy, muy interesante, ¿no? Pino piñonero, bellotas dulces, madroño dentro, y bueno, y todo sin tener que labrar producciones, ¿no? Así muy integradas en la naturaleza. Nogal, especie muy interesante, araucaria. Es una especie de pino. Hay muchas especies. Hay tres que son comestibles. Dos las estoy probando. Una se da muy bien en la costa de una en Alicante, la angustifolia. Hace unos piñones increíbles, unos piñones grandiosos. La madera crece súper recta. Son originarias las dos primeras de Sudamérica, araucana de Chile y Argentina, angustifolia argentina, Brasil y birlia australiana, ¿no? Los araucanos, ¿no?, el pueblo mapuche, debe uno de sus nombres a, porque era su base era precisamente la fruta de este árbol, ¿no? Que muchas veces han tenido las plantas una vinculación muy, 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 muy íntima con los pueblos, ¿no? El ginkgo biloba, ¿no? Ahora no está llegando, digamos, sus usos medicinales, pero hace una fruta, la fruta no la recomiendo a nadie, es una fruta parecida a un albericoque, pero que huele un poco fuerte. Pero dentro hay una, no es bien una fruta a nivel botánico, pero es como una especie de avellana, comestible, tostado, está riquísimo, sabe como avellanas. Y luego todos los usos de la hoja, ¿no?, que, como medicinal, ¿no? Y bueno, solamente en plan anecdótico, es decir que es un árbol muy antiguo, ¿no? O sea, antiguo del tiempo de los dinosaurios, muy resistente. Y a nivel anecdótico, pues que fue el primer árbol en Hiroshima, ¿no?, después de la famosa bomba atómica, el primer árbol que salió, ¿no?, el primer superviviente que de todas las cenizas, toda la desolación, pues que afloró, ¿no? Bueno, ciruelos, también muy importante. Robert Hart siempre me ha recomendado de poner ciruelos porque es una especie que no te da casi ningún problema, casi no tiene enfermedades. Puedes tener variedades de muy amplio calendario. Acerolas, una fruta que antes, si cogiéramos la máquina del tiempo y volviéramos aquí, en el mercado encontraríamos a finales de verano, en otoño, acerolas. Ahora muy poca gente sabe y las conoce, ¿no? Pero eran cultivos que se hacían y se perdieron. Entonces todavía están como árboles aislados esperando que se revaloricen, igual que se ha revalorizado la rúcula, ¿no? Árbol del amor, ¿no?, el Cercis, el Equastrum, es un árbol muy interesante. También los vergeles es muy bueno de poner especies que fijen nitrógeno, ¿no? Sabemos que las habas, los guisantes, pues en los huertos, ¿no?, ayudan en el huerto también, aparte de otras cosas, porque fijan nitrógeno. Este es un arbolillo, pues hacemos un árbol grande o dejarlo como arbusto. Aparte de fijar nitrógeno, es muy bonito, y luego las flores son comestibles también. Tiene un sabor como ácido muy, muy rico, y bueno, es bueno cada rodeado, o sea, en medio de un cercio, de un árbol fijador de nitrógeno, poner árboles frutales, para que le aporte algo de nitrógeno también. El de Agno, una especie de jardinería, fija también fijador de nitrógeno, muy habitual en los gardenes. Las melias, es un árbol que se pone mucho en las ciudades. No sé si alguien lo conoce. Sí, bien, bien. Pues es un árbol de un porte muy, muy recto. Hay un árbol vinculado a él que es el neem. El neem es que se usa en agricultura ecológica, el aceite de neem. Este es su pariente. El neem no lo podemos cultivar aquí por el frío,
pero sí la amelia. Tiene los principios activos muy parecidos, no le ataca ninguna plaga, huele estupendo y pues es como repelente. Lo mismo que podemos poner tajetes, ¿no? Es la imagen del Cercis, ¿no? Y de la amelia. En el Forest Garden es para que lo vemos todo chiquitito, ¿no? Está todo por el suelo, casi en dos dimensiones. En el Forest Garden, en el vergel forestal, la idea de tener la amelia es como un poco el tajete, ¿no? Como repelente de plagas, ¿no? Y la idea de tener el árbol del amor es un poco también como tener una leguminosa que fije nitrógeno y que beneficie al entorno, ¿no? Pero cambiamos simplemente de dimensiones. Un huerto, en vez de ser un huerto de casi dos dimensiones, como sería el huerto convencional, hablamos de un huerto en 3D. Flores comestibles, un listado, hay mucha información. Entonces aquí hay una página, incluso la Wikipedia. Los kiwis, ¿no? Muy interesante los kiwis, aparte del chinensis, hay el arguta, que es chiquitito, son muy, muy rústicos. Aquí en Balaguer se dan casi semisilvestres, en una finca estuvimos viendo como, bueno, de un jardín doméstico, un jardín se había silvestrado y estaba creciendo por los solares y se extendía, ¿no? Son muy, muy resistentes también al frío. El níspero, que ahora es una de las primeras frutas que nos llega al mercado, pues bueno, es una fruta también muy, muy colorida, también los colores son importantes para nuestra salud. Entonces, pues son una fruta de color naranja y de las primeras, ¿no? Junto con las moreras, ¿no? Son muy interesantes. Y el níspero le quita el nombre a otra planta que era el níspero autóctono, que es una especie de hoja caduca, que también son de los antiguos cultivos. Son muy rústicos y es una fruta que se come una vez que está como pasada. Es decir, cuando ves la fruta, la toca y dices, está como podrida, pero huele bien, ¿no? Este es un... Esa es esta especie, el verdadero níspero, que el níspero japonés, este anterior, le ha quitado el nombre, ¿sabes? Como lo ha arrinconado un poco, ¿no? Patatas de aire, quizás chayote creo que se llama en Colombia, ¿no? Chayote, ¿no? Entonces, sí, es una planta que quita hambre, es decir, hay una serie de plantas que teniendo un pequeño lote de plantas, bueno, el tema de hambre es muy, muy complicado, pero es una planta muy, como muy, muy productiva. O sea, una sola planta te puede dar cajas y cajas de fruto. La wisteria, la glicina, una especie fijadora de nitrógeno, trepadora, bonita, usos medicinales también, y te va aportando también nutrientes, pero aparte son los olores, ¿no? que aporta, ¿no? en los jardines. Sirve también para hacer estructura, un emparrado, un espacio de sombra, podemos tener sombra natural, ¿no? Fresquita, doble fresco que si fuese de cañizo, ¿no? Porque bueno, transpira, ¿no? las plantas vivas. Y luego también la idea de hacer jardines acuáticos, ¿no? Pues hay plantas acuáticas, la castaña de agua que se come. Aquí he puesto el ejemplo del crambe, que es una especie de col que crece en las playas, en las dunas, ¿no? Entonces podemos hacer jardines incluso en la orilla del mar. Hay salicornias, hay una planta salado, o sea, hay mucha diversidad. No quiero marear a nadie con especies y especies, ¿no? Pero que en casi cualquier lugar podemos cultivar, ¿no? Cultivar especies además de muy poco mantenimiento. Una lechuga es una especie que hemos domesticado, está muy bien, hay que cultivar, seguir cultivando lechuga, evidentemente. Pero hay luego muchas especies que son silvestres, que con muy poco cuidado, que no, un vergel, o sea, la diferencia del huerto y el vergel, la que más me llama la atención es cuando te vas de viajes o de vacaciones, ¿no? Te vas de vacaciones, haces un huerto. Te vas de vacaciones y cuando vienes, un desastre, ¿no? Las hierbas que no querías están por aquí, otras han secado, en fin. En cambio, un vergel cada vez que viene es más bonito, ¿no? Y no es una cosa u otra, ¿no? Sino lo ideal es integrar los dos, ¿no? El huerto como un espacio, dijéramos, de productividad, como los mayas hacían con el cultivo sobre todo de las tres hermanas que llamaban, que era maíz, judía y calabaza, ¿no? Todo integrado, ¿no? Cultivos así muy, muy compacto, ¿no? Y podemos hacer cultivos así de producción de alimento y luego pues, sistema intensivo y otros más extensivos, ¿no? Incluso en la orilla del mar, ¿no? No hay ningún problema. En Mallorca comemos una planta que se llama hinojo marino, también crece en la orilla, se pone en salmorra y está riquísimo. Y luego, siendo valenciano, no puede faltar la chufa, ¿no? Como es una planta muy interesante, hace las patatitas, los aceites esenciales son muy, muy, muy buenos. Plantas silvestres, acelgas, los groselleros, riquísimos, variados, decía, hay negros, rojos, amarillos, translúcidos, buenísimo. Estos estarían dentro del estrato bajo del bosque. Las frambuesas, la mora sin espinas también, aquí. Pepa. El Physalis peruviana, una solanácea,
de estrato bajo, hace una fruta deliciosa, muy abundosa, da mucha productividad, aguanta el sol, la semisombra, los inviernos lo pasa un poco, o sea, no le gusta, hay que guardarla dentro para nuestro clima, pero en países, en Mallorca nos aguanta bastante bien, aquí sería un poco más, más delicado, y en Colombia es una especie, me imagino, que está todo el año, ¿no?, produciendo, ¿no? Bueno, y luego esta es una planta muy interesante porque el vergel no solamente puede estar fuera, ¿no?, en el patio, sino también lo podemos integrar dentro de casa, ¿no? Entonces este de aquí es el pepino dulce, melón pepino, tiene varios nombres en vernáculo. Ahora hemos traído para que se cultiven aquí en este entorno. Y es una planta que, bueno, con muy poca luz, en una macetita ya te da fruta. Y la fruta no es una frutita tipo, no sé, esta de aquí es una fruta pequeñita, más o menos como lo que sería una uña, un poco más grande, un dedito. Esta es una fruta del tamaño de un huevo, o sea, es decir, que comes y dices, está rico. Y dentro de casa produce bien, si tiene temperatura ambiente, no hace falta mucho grado, unos 20 grados, y tiene luz, puedes cultivarla como si fuese la planta de interior, pero bueno, aparte de darte compañía, te da comida, ¿no? Y compañía también. Ok, y este es el mejor legado que podemos hacer a nuestros hijos, ¿no? Al suelo, ¿no? Sobre todo importante que es toda la fruta, todo lo que puedan hacer, pero crear suelo, crear vida, ¿no? Es lo más que podemos hacer para nuestros descendientes. Información, aquí pongo unas páginas, Proyecto Forestal Ibérico, tipo de empresas, que ya no sabes si son empresas o no ONGs, ¿no?, porque vinculan todo lo que es la unidad de negocio, porque hay que vivir, pero vivir de lo cosas que realmente te gustan, ¿no? Entonces es un vivero que trabaja con frutales antiguos, también silvestres, sobre todo silvestres, etcétera. Banco de información, tenemos el herbario virtual, ¿no?, que es una fuente de información, entras aquí, tienes un catálogo de plantas. No hay que agobiarse de esas 20.000 plantas comestibles, no podemos tenerlas todas aquí. Lo mismo que tampoco podemos hacer cosas con las manos, tenemos herramientas, ¿no?, y lo mismo que tenemos herramientas para el suelo, la información es una herramienta, tenemos lugares donde están, ahora de forma gratuita podemos acceder a ella y simplemente es utilizarla de forma eficiente, ¿no? Hablando de ONG, Plant for Futures, una página muy interesante, son un catálogo de 7.000 plantas, 7.000 plantas no son pocas, que te dan toda la utilidad, sobre todo adaptada para climas templados, ¿no? Está en inglés y bueno, ahí está, hay un librito y es una ONG, ¿no?, que está haciendo también un buen trabajo como bueno, está haciendo pues el LuFood y bueno, pues todo este movimiento, ¿no?, donde pues estamos ahora. Esta es la asociación en la que pertenezco, la RIFA, que es un poco como la tía de Mortadelo, ¿no?, esos nombres así, Red Internacional de Forestería Análoga. Si queréis entrar, está en la página, hay muchísima información gratuita, está todo por ahí, lo que hacemos. Y pues muchísimas gracias por aguantarme. Gracias. Eso como... los huertos tienes que ver lo que necesitan, ¿no? Entonces lo que... Vale, gracias. Entonces lo que necesita un huerto sobre todo es luz. Entonces tienes que buscar una zona que sea lo más luminosa posible y entonces el vergel lo que lo puedes utilizar como un paravientos. Es decir, si tienes una orientación hacia una superficie plana y pones el vergel en el norte, entonces te está haciendo también, aparte de ser un espacio productivo... Bueno, el huerto, eso ya es como quieras. Puedes hacer un huerto del sistema que quieras. Es decir, ya es son como un sistema de cultivos. Entonces, el huerto, si quieres hacer un sistema de camas elevadas, huertos en paradas en grestail, sistema tradicional, lo ubicas en el espacio que tenga los requerimientos que necesita el huerto. O sea, en este caso, a lo mejor, pues sobre todo luz sería el espacio. Y el vergel lo puedes utilizar como un paraviento, ¿no? Como una especie como de seto protector, ¿no? Entonces, lo puedes combinar muy... Muy bien. Pocos, o sea, pocos, que a lo mejor con 20 metros ya puedes montar. Si son dos o tres árboles, ya tienes que se toque la rama, un poquito, ya lo tienes. Mira, a nivel, dijéramos, histórico, no sé, es la cultura, bueno, los esenios. Los esenios son una gente que era judaicos, una especie de como de secta, una variante de la religión judía, vivían en Próximo Oriente y sus vergeles son como los precedentes a los monásticos cristianos, a los vivir en monasterio, ¿no? Sus sistemas eran tener unas casas comunes, unos espacios comunes, y sus celdas, ¿no?, lo que ahora están integradas en monasterio, estaban integradas dentro de un vergel. Es decir, eran casitas de 3x4, una casita
una segunda residencia muy, muy, muy pequeñita, muy asequible, 3x4, eran como una especie de monjes, y los vergeles que tenían eran de 16x16, o sea, superficies 16 metros por 16 metros y los árboles a 2 metros y medio, o sea, tocándose. La rama era como una maraña, ¿no? Los árboles pueden vivir en densidades muy, muy, muy juntas, y más en un entorno tipo como donde ellos lo hicieron, que era en Palestina, es Israel, donde el sol aprieta, o sea, es un clima como muy, 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 muy duro, ¿no? O sea, mucho calor. Entonces, claro, ahí ya va creando su propio microclima, es decir, va creando su espacio de sombra. Entonces, bueno, la fruta está arriba y hay un espacio de sombra abajo que aguanta la lluvia del invierno, es un clima mediterráneo. Es decir, con superficies muy pequeñas he trabajado en colegios, con nada, patios. Incluso puedes trabajar en espacios pequeños, en vez de incluso si no tienes para árboles, puedes poner groselleros, ¿no? Que sea el estrato máximo, y luego pues el estrato medio, pues fresas y algunas hortícolas o plantas medicinales plurianuales entre medio. Por aquí tienes unas cuantas ya, de estratos. Luego la página de Proyecto Forestal Ibérico, que le he mencionado, también tiene. Y algunos viveros. O sea, viveros especializados todavía no están, pero están de camino, ¿no? Sí. En Francia también hay, sí, mucha gente, Inglaterra. En Inglaterra hay un vivero, se llama Agroforest, bueno, en mi inglés es muy, muy limitado, lo diré cómo se pronuncia, Agroforestry Research Trust, ¿no? Y es un vivero como muy, muy interesante, tiene muchas plantas. Está en Inglaterra, y una de las cosas que hablábamos, el pero, ¿no?, es que viene de un clima más húmedo y más suave que el de aquí. El aclimatar plantas de un clima más suave, ¿no?, como si tenemos planta de Valencia, aquí a Balaguer, realmente la estamos estresando. Si traer planta de un lugar más extremo, ¿no?, más dura, uno más suave, mucho mejor. Entonces, lo suyo es crear viveros locales. En Alicante lo que estamos haciendo, en Orba, en Alicante, en torno de una escuela alternativa, Eurovía, pues crear un vivero local, ¿no? Entonces, las personas que estamos ahí participando en ese jardín forestal, pues cada uno tiene un espacio y se compromete cada uno en cultivar unas variedades, ¿no? Entonces, luego, pues, o intercambiarla o venderla. O sea, lo suyo tiene que sea una historia también militante, pero también que sea modo de vida, ¿no? O sea, porque si no, te acabas quemando con esta situación. Sí. Hola. Hola, Julio. Gracias. Hola. Por las explicaciones. Yo quería preguntarte el tema parras. A ver, ¿el tema? De parras, las parras. Parras. Las parras estamos acostumbrados a que necesitan mucha luz, las pones en tutor, en alambre y tal. Ya me gusta la idea de poner las parras entre medio de los frutales. Pero no tendrán mucha sombra. No sé, ¿qué experiencia tienes en este ¿Tendrán? Tema? Sí, sí. No. Tengo una experiencia ideal para esto, porque... De hecho, uno de los proyectos, como el más emblemático con parras, es que las parras están en un bancal, o sea, en un nivel inferior a lo que sería el nivel donde está la casa, y lo he hecho crecer del nivel de donde está el vergel, abajo, un nivel, imagínate como si fuesen escalones, ¿no?, de bancales. Crecen en una pared, de esa pared se van a los árboles superiores, que están en el bancal superior, y de ahí van al emparrado de la casa. Entonces tienes que jugar porque cuando los tienes así semisilvestres, tienes que ser variedades vigorosas, ¿no?, y sobre todo que sean variedades de mesa, por mi experiencia, ¿no? Entonces, al ser muy vigorosa produce muchísimo, y si luego quieres comer, o sea, si lo dejan medio silvestre, te van a dar muchos racimos pequeños, ¿no? Porque claro, los árboles están tupidos, pero ella ya se va buscando, digamos, la forma de fructificar, incluso en formaciones densas. Pero si lo quieres hacer con más fructificación, tienes que ir luego podando y seleccionando algunos, pues si yo qué sé, a lo mejor a veces eliminar un 20% o un 30% de lo que tienes para que la fruta aumente. Piensa que las parras, su hábitat natural no es el emparrado en el suelo, son sistemas de bosques de ribera, lugares que tienen un poquitín más de humedad, o lugares donde la pluviometría es más alta, las parras americanas, ¿no?, que crecen en bosques de hoja caduca, ¿no?, más extensos. Entonces, ellas ya de por sí fructifican, si no se habrían extinguido. Entonces, fructifican. Y lo que hay que hacer es seleccionar las variedades que estén mejor adaptadas a tus condiciones, variedades locales. Y tener siempre en cuenta es eso, que si son lugares muy, muy, muy tupidos, déjala que ella ya buscará la luz también. Has hablado del nogal y de la ratafía. Quería saber la importancia que se le da de recoger el fruto para San Juan. ¿Para hacer ratafía? Sí. La ratafía se hace con nueces verdes.
Se coge un nuez verde y lo normal es hacer una mezcla de hierbas, ¿no? Una mezcla muy, muy amplia, y macerarlas en alcohol, en orujos normalmente. Aquí igualmente hay un sitio donde te lo pueden explicar mejor y lo puedes probar, ¿eh? Sí, tiene ahí. Pero es como un producto más de los nueces, del nogal. Generalmente los nogales se ponían para la nuez o para madera. Entonces lo que eran las podas para nuez eran unas podas como más abiertas para que tuviese más luz, ¿no? Y las variedades, ¿no? Los individuos que se dejaban para madera mucho más rectos. Igualmente los que están de porte recto, en recto también dan nueces. O sea que se pueden hacer sistemas mixtos si no se quiere, digamos, hacer un trabajo muy, muy exhaustivo, ¿no? Y la ratafía es uno de los productos que tiene, pero aparte de pues, hacer turrones de nueces o utilizar las cortezas, sobre todo lo que es la raíz, ¿no? Para los taninos, la nogalina, ¿no? Para tintes muy oscuros. Y lo que es la receta, bueno, es una maceración de nueces verdes, como te he dicho antes, nueces verdes con hierbas en alcohol. Aquí en Pirineo es un sistema bastante tradicional de utilizarlo. Hola, pues mira, yo reivindico dentro del vergel el papel de las flores. Yo tengo tomates entre cebollinos y entre margaritas. Y tienes el tomate, el cebollino y la margarita, pero no las margaritas en un sitio y los tomates en otro, sino literalmente mezclados. Y es una gozada. Sí, sí. La idea cuando me comentabas de lo del huerto, ¿no? Hablamos del huerto como espacio, la idea que me llegó es de espacio productivo, como productivo diferenciado, pero a mí lo que me gusta es toda esa mezcla, ¿no? Sobre todo el dejar espacios, ¿no? En medio del vergel, circulares, me gusta mucho trabajar en el círculo, y en el círculo hacer huerto, pues un círculo tipo como un mandala, en que puedas acceder y hacer esta mezcla de bueno, primero una estrategia, ¿no? Es hacer una zona de compostaje, es decir, restos de podas, etcétera, etcétera, lo vas apuntando en un sitio. Vas incorporando materia orgánica. Cuando esa materia orgánica, restos de madera, ya se va como transformando en partículas más sencillas, ¿no? más humus, ya de la naturaleza empieza a salir algunas ortigas, ya te está diciendo, ya las plantitas más de huerto ya la pueden utilizar, ¿no? Entonces es buena cosa poderlo integrar dentro del vergel, espacio, ¿no? Circulares, cuadrados, como quiera, pero eso sí, necesitará para las hortículas comunes luz. Los tomates, una especie que le gusta mucho la luz, pero aprovechando los huecos que puedes crear, pues puedes tenerlos muy, muy integrados. Y luego, por ejemplo, piensa que un estanque, ¿no? Si lo diseñas bien en un lugar, la orientación, pues al sol de invierno que te baja, te puede dar un efecto como más, un pelín más cálido, unos grados, ¿no? de temperatura, si no tiene una sombra que tape, una sombra que tape el estanque, ¿no? Es decir, que puedes manejar efectos como microclimáticos también, ahí en los vergeles. Es decir, donde a veces, ¿no?, en nuestra sociedad, lo que es la imaginación es como decir, ¡buf! Este chaval tiene mucha imaginación, esta persona como que, ¿no? Aquí la permacultura, ¿no?, en la agricultura tradicional, ¿no?, muchas veces la imaginación pues es un factor a revalorizar y a potenciar, ¿no? O sea, huertos imaginativos, ¿no? Hola, quería preguntar también sobre en los frutales. Aquí estamos acostumbrados a patrones poco vigorosos, tiene que ponerse empalizada el árbol. Para hacerlos en este tipo, supongo que tiene que ser patrón más vigoroso, y luego, o no hace falta. Depende, si tienes un patrón vigoroso, generalmente la fruta te la hará más alto. Claro, este es el problema, que luego tienes que o podar fuerte o subir para arriba. Sí. Entonces, no sé qué experiencia tenéis en frutal de pepita y hueso. Sí. Los frutales que suelo utilizar son frutales de no muy vigorosos, salvo los que quieres que sean vigorosos. Es decir, variedades comerciales casi todas son porte no muy alto. Entonces, para encontrar vigoroso tiene que ser o pie franco, normalmente. Y bueno, también se encuentran, el vivero de Proyecto Forestal Ibérico los tienen. Entonces, bueno, está bien para tenerlo incluso para frutal para los pájaros, es decir, lo que serían los márgenes de las fincas o de un camino, lo que sea, bueno, ahí puedes tener o como cortaviento, ¿no? Ya que vas a hacer un espacio cortaviento, pues tienes variedades fuertes y que también bueno, te puedes subir a los árboles también, que es un buen deporte, ¿no? Entra dentro de la agrofitness, que no es olímpico, pero habría que reivindicarlo. Y bueno,
puedes manejar todos, o sea, varios diferentes tipos de deportes. De hecho, piensa también que hay árboles enanizantes, o sea, árboles que melocotoneros, perales, que no sé, que no te van a salir nunca de una estructura de un metro o metro y medio, o sea, que puedes cultivar en macetas, ¿no? Es decir, que se puede hacer un pequeño jardín forestal también para niños, o sea, o para nosotros, ¿no? Si no queremos agacharnos, espacios pequeños. Es decir, tenemos ese componente de biodiversidad que es tan extenso y tiene tantas posibilidades que nunca lo acabaremos, todo lo que son sus posibilidades. Que la competencia entre plantes, com la controles? O sigui, com, no sé, com la gestiones? Bien, pues tienes que primero observar cómo es el patrón natural, ¿no? Siempre hay competencia en unos niveles. Los niveles son los niveles sucesionales, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, una alteración de un ecosistema, de forma natural, un incendio, no sé, lo que sea, una agricultura, etcétera, y se va recuperando. Entonces, hay como una especie de competencia, como una especie de sucesión, ¿no? Entonces, hay especies que se van sucediendo hasta que se forma una estructura vegetal que se llama clímax, ¿no? Entonces, ahí cuando está esa vegetación clima ya no hay competencia, se queda como ahí parado. Entonces, esa competencia la puedes ver como una competencia o la puedes ver como una sinergia, es decir, como un proceso natural y que uno se van dando nutrientes a otro y saben que las plantas pioneras, las que necesitan luz, bueno, son las que van a aparecer primero, las que fijan nitrógeno. Es decir, cuando hay un incendio, muchas veces son las leguminosas las primeras que salen, ¿no? Otras especies también, ¿no? Pero muchas leguminosas, que bueno, cumplen una función también de fijar nitrógeno atmosférico, es decir, que visto desde mucho punto de vista, se pueden ver, en sitio muy alterado es complicado, pero en sitio donde hay una alteración tipo un incendio, etcétera, como si fuese una curación de la tierra realmente, es como si, no sé, nos quemamos y poco a poco la piel se va como regenerando. Hay una sucesión de tejidos hasta que se forma, dijéramos, la piel clímax, ¿no? La piel exterior. Y lo que es la competencia en el cultivo la puedes manejar desde muchos puntos de vista muy, muy, muy positivos. Es decir, por ejemplo, si tienes una hierba tipo cardos, o sea, primero saber lo que es, ¿no? Un cardo, una especie que se va a dar en lugares muy compactados y muchas veces sobrepastorados, en el sentido de que, claro, las ovejas o las cabras van comiendo lo más bueno, ¿no? Y los cardos pueden ser, dijéramos, como el último que queda, porque puede ser terreno muy fértil incluso, porque ha habido muchas ovejas, pero el número de ovejas no permite que crezca la hierba, ¿no? Y ese cardo, lo que se está indicando, suelo compactado y que hay un factor que te está alterando, ¿no? Entonces, si quieres eliminar ese cardo, ¿no? Puedes crearle competencia, puedes hacerlo de muchas maneras, ¿no? O sea, segar y poner cartón y tal, pero hay estrategia de, por ejemplo, dentro del bosque no crecen cardos, o sea, crecen muy, muy pocas especies. Es decir, ahí la gestión es cada cosa en su sitio. Es decir, ¿te referías a algún caso concreto de alguna especie? Porque María, no... Ok. Fukuoka, el señor este japonés que hemos mencionado, el libro La revolución de una brina de paja, está en internet, es gratis, es un libro entre técnico y filosófico, ¿no? Entonces, toda la aproximación a este tipo de gestión del entorno te da muchas herramientas muy, muy, muy prácticas también, a nivel filosófico, ¿no? Y él, claro, eso de poner cartones, como que no, ¿no? Entonces, lo suyo era incluso de siembra directa, sembrar con semillas pildorizadas en arcilla, un sistema muy, muy, muy sencillo y muy, muy, muy práctico y muy, muy funcional. Pues este señor lo que hacía es segaba, es decir, cada vez que veía mala hierba decía una bendición, lo que no utilizaba pues, para comer o para algún otro uso, ¿no? Medicinal, etcétera, lo segaba. Es decir, era como un abono verde, es decir, porque él en sus primeros procesos de mejora de la finca de monocultivo de cítricos tuvo que incorporar mucha materia orgánica para mejorar suelo, ¿no? Acarreaba, ¿no? Y cuando empezaron a salir hierbas, malas hierbas, ¿no? Adventicia, para él era una bendición. Es decir, ¿por qué? Porque hierbas que podían competir con otro cultivo, la segaba, la dejaba sobre el lugar, entonces incorporaba nutrientes al espacio. En el huerto, la mala hierba es otra cosa, pero los vergeles, bueno, y estudia a ver lo que es, porque con un conocimiento no botánico, ¿no? O sea, un botánico, un especialista de plantas, pues te puede decir, oye, estás con un recurso muy, muy interesante. Una anécdota que me ha pasado hace poco,
final de esta primavera, a final de este invierno, fue una finca, una asesoría en Mallorca, que un cliente me preguntaba, cuando tenía esta finca, quería hacer, bueno, estaba interesado en estos vergeles forestales, a ver qué le decía, ¿no? Y me dice, sí, porque tengo esta hierba, ¿no? Este chico era italiano y tenía un restaurante, ¿no? Y bueno, estaba llena de achicoria, ¿no? Y él no, la achicoria no la conocía, su oficio es otro. Entonces le expliqué que esto es achicoria. Aquí no se utiliza tampoco mucho, pero en Mallorca tiene nombre también vernáculo, camarrocha, ¿no? Es una planta silvestre, comestible, como la rúcula para los italianos y ahora también para aquí también nos ha llegado la moda, ¿no? El goji, ¿no? Este famoso. Sí, que muchas veces, y está, cuando se lo dije, bueno, le enseñó cómo se utilizaba, cómo se recolectaba, vio también pues eso a los vecinos y preguntarle al vecino, sí, que le pregunta al vecino cómo una planta que para él era una mala hierba, pues se convierte de pronto en un recurso, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de competencia de hierba, pues tenemos que ver bien qué es, ¿no? O sea, conocer lo que tenemos y cuando ya sabemos lo que tenemos, cómo podemos intervenir, ¿no? Y si tenemos mucho problema con la hierba, cartón por encima y fuera hierba. Y iré incorporando materia orgánica bajo ese cartón. Luego, este cartón evidentemente se degrada, pero si ha sido un poco hábil, los alcorques puedes poner algunas especies que sean autosembrables, tipo como las borrajas, ¿no? Esas tienen utilidad gastronómica. Por aquí se come la borraja, ¿no? Sí. Bien, también en Valencia. En cambio, en Mallorca no se come mucho. Y si pones especies como la espinaca, las acelgas, que se autosiembran, pues poco a poco vas incorporando tus malas hierbas, ¿no? En ese entorno. Pones en el alcorque, bien cuidadito un poco, y dejándola que la rúcula también se autosiembra muy bien. Bueno, ¿nos vamos a comer?